Para los que no nos conocen, yo soy Kimberly. Y yo soy Carla. Y juntas somos Cis Castillo. Bueno, chicos, el día de hoy estamos en los Amiales. Les enseñamos cómo llegar desde Zapotiltic y qué es lo que hay aquí. Y está, es un naciente de agua, un bañario de aquí de Colima, y está muy muy bonito, y la verdad queríamos hacer un video para que ustedes vieran aquí donde estamos. Para los que no están suscritos al canal, los invitamos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. A mí me fascina este lugar en lo particular y les queremos pues mostrar este lugar, cómo llegar, qué comidas hay y todo eso. Está súper padre. El lugar nace agua, ¿verdad? Sí, y pues es lo mejor, entonces vamos a ver en este video. Bueno, pues el camino está súper fácil. Nosotros vamos a salir de Zapotiltic. Para los que vayan de Zapotiltic, nos vamos a dirigir hacia Tuxpan para llegar a Cuatro Caminos. Y los que no son de aquí solo van a agarrar para ir a Colima. Aquí nosotros llegamos a echar gasolina y nos vamos a ir a la pista para llegar a Colima. Prácticamente, si no son de Zapotiltic, solamente agarren la pista o la libre para llegar a Colima. Y ya de Colima está muy fácil, solamente agarran para Coquimatlán. Si sienten que se van a perder, ponen en el Google Maps, pero ahí están todas las indicaciones, entonces ya está muy cerca. Como aquí nosotros ya vamos llegando a Coquimatlán, miren, aquí grabamos un poquito y ya están como unos 3 kilómetros los Amiales. Ahí pueden llegar a un kiosco, un Oxxo o algo para comprar bebidas o algo para botanear. Si los dejan entrar en las ramadas con botana o así y les cobran la mesa si es que no van a consumir, o 300 de consumo. O sea, tienes que ser 300 de consumo para que no te cobren la mesa, y la mesa vale 100 pesos. Pero está muy bonito. Miren, aquí ya se ve el agua y prácticamente nosotros llegamos a la primera ramada. Esta ramada no es muy cara, es la primera. Por el COVID tienes que ponerte gel, entrar con cubrebocas y te toman la temperatura. Solamente en esta ramada es el estacionamiento gratis cuando no es domingo y no son días festivos. En las otras sí cobran el estacionamiento, son como 50 pesos, depende de la ramada. Así es como luce esta ramada, y hay aquí, y pasando este puentecito hay otras sillas. Aquí nace el agua y el agua está súper limpia, entonces pues te vas a refrescar súper a gusto. Miren, aquí hay hasta una cuerdita para que los niños salten, y al final nosotros saltamos también en el video para que vean. Bueno, pues aquí es muy cómodo llegar, y nosotros también trajimos botana y todo eso, ahorita van a ver. Y nos pusimos de lado pasando el puente. Está súper a gusto porque es la pura sombrita de los arbolitos. You.
Este lugar es súper familiar, hay muchas partes donde está súper bajito y lo más hondito a nosotros, bueno, como a mí me llega hasta el pecho, entonces no está nada hondo, está súper fresco y aquí nosotros vinimos con unos amigos, un saludo para todos y pues les digo que está súper cómodo. Es muy económico, por si no traen ropa y quieren llegar, venden shorts, cachuchas y la comida está muy muy buena, la verdad muy recomendable. También hay señores que pasan por si quieres contratarlos, un saludo a la familia de aquí, nuestros amigos. Y la comida de ahí no está cara como el plato de camarones, está como en 120. Las micheladas que están deliciosas, todo de ahí está bien delicioso, por eso nos encanta llegar ahí. Están grandes, es una michelada más de un litro, está súper súper buena y está en 70 pesos, entonces todo es económico ahí, no es nada caro. Tienen vestidores, baños, una regadera con agua caliente, todo la verdad está muy muy cómodo ahí, es económico como les dije y está que disfrutas con toda la familia todo el día. Puedes llegar temprano y para apartar el lugar que tú quieras y puedes ya bañarte desde la mañana. Hasta la noche podemos estar, hasta la hora que tú te quieras ahí. Como pueden ver, así se pueden echar una cervecita súper a gusto ahí con amigos. Ahora ha llegado el momento de meternos. El agua está fresca, no está fría, está fresca. Y este no es el único pedazo. Hay un montón de como, pues el río más para abajo. Entonces ahorita vamos a ir a verlo. Aquí ya se metió mi mamá y ya voy yo. Está súper a gusto, como les dije, no está nada hondo. Y se ve todo súper clarito. La cámara no alcanza a grabar lo bonito que está ahí exactamente. Y no, la verdad se van a divertir al 100. Aquí les quería mostrar qué tan bajito está, miren, me llega aquí a las piernas, nada hondo. Esa es otra zona y también hay mucho pescadito, solo que se asustan y se van cuando los queremos grabar. Pero hay un montón de vida en esos lugares.
Ahorita vamos a ir a otra zona más para abajo, porque les digo que está muy largo, como quien dice, y son otras ramadas. Así que tenemos que pasar como un pedacito de tierra o pasar como las mini cascaditas que hay. Y ahí pueden jugar en el agua. Aquí les quiero mandar un saludo especial a todos los que nos ven, más aparte a Carmen, a Reyes, su esposo el doctor, a sus hijos, a José, a Perla y a Rubí, a Don Ángel, gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos están viendo ahorita y más que nada a ellos porque ese día nos la pasamos súper increíble, estábamos jugando y pues les digo que se van a divertir un montón si vienen y más si vienen con buena compañía. Bueno, pues aquí les quería decir que entramos como un pedacito como jacuzzi, que es como más privadito. Todo el mundo puede entrar y ahí es donde nace el agua. Se ve cómo sale del monte y de los arbolitos. No alcanzamos a grabar bien, pero también está bien chido aquí el lugar. Está más cristalino aún más porque, como quien dice, está más, un poquito más nueva o va saliendo más nueva el agua. Pero está súper, súper bonito. Ahorita voy a tratar de enseñarles, pero creo que no se puede muy bien. Aquí están los amigos, olis. Y ahorita vamos a seguir a otro pedacito. Esta ya es otra zona. Si quieren pasarlos y no se quieren pasar por las cascaditas, pásenlas por las ramadas que están. Ahí hay escaleras, no les dicen nada. Y ahí disfruten. Este es el pedacito como quien dice más bajito, más para niños. Perla.
un 20 de 10 en el salto, poco no, no se crean. Pues todo bien chido, me la divertí ahí un montón. Y ahí estaban un montón de niños también brincándose y se brincaban bien chido. Había otros que se subían hasta los árboles y todo eso. Y estaba súper divertido. Miren, se hacían saltos bien raros y todo. Y pues no estaba ahí, estábamos con Perlita, miren. También si quieres rentar o comprar salvavidas, ahí están. La renta vale 60 pesos y no preguntamos de lo otro. Y pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por vernos. Si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y active la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Es uno de los lugares que siempre hemos visitado y te recomendamos visitar. Entonces, pues hasta la próxima. Esperamos vengas y sigas nuestros consejos. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.